hoy sí me pesa más que nunca hacer ejercicio, mi cuerpo está que no quiere, pero quiero cumplir con 5 días seguidos, entonces voy a hacerlo. Aunque luzco como un desastre, pero ya acabé. 21 minutos hoy pude aguantar más que ayer, más tiempo seguido. Fueron como 1 minuto 20, me parece. Tengo que checar este video y ver cuánto fue lo que aguanté la primera vez que lo hice. Aguanté muchísimo y normalmente aguanto como 50 segundos a 1 minuto y esta vez pude más. Este es mi cuarto día saltando la cuerda seguido, entonces voy mejorando. Todos, espero estén súper bien. Ahora sí ya va la introducción oficial del video. En el video de hoy les voy a mostrar un como vlog. Me van a acompañar todo el día y les voy a compartir todas las cosas que como porque me lo habían pedido, y ahorita este video va a servir como una introducción para la temática del mes siguiente. Y es algo que me emociona porque de hecho ya estoy cuidando más lo que como y me estoy ocupando más de buscar nuevas recetas, probarlas, prepararme, comprando las cosas, haciendo meal prep y todo eso. Me estoy volviendo más responsable en ese aspecto, entonces me emociona mostrarles todo. Y en este video les voy a mostrar todo, lo que como, de dónde es que saco mis recetas, cómo es que planeo lo que como y mi rutina de ejercicios. Cómo es que estoy organizando todo, mis metas de ejercicios, mis metas fitness también, quiero organizar. Organizar todo eso hoy, igual porque me sirve para un video que tengo que subir la próxima semana. Entonces hoy también va a ser un día de grabar varios clips para ese video, entonces mientras voy haciendo las cosas se los voy a explicar aquí, pero esos clips también los voy a utilizar para otro video, no sé, voy a aprovechar el día. Ayer fue el día que grabé ese video que les estoy diciendo, es el video del siguiente viernes y está muy padre, ya quiero que lo vean, ya quiero editarlo de hecho, y también grabé el video del siguiente viernes y también ya quiero que lo vean. Entonces sí, ayer fue un día de mucho trabajo, casi no estuve en redes sociales perdiendo el tiempo ni nada de eso, creo que casi no tuve como breaks, entonces hoy va a ser un día más relajado, voy a grabar como lo que hago, lo que como, ahorita tengo un poquito de trabajo que hacer, estoy esperando a que se publique el video de las 5 de hoy, así hoy es viernes por si se lo preguntan, entonces... Y bueno, ahora sí, iniciamos. Y lo primero que tomo las mañanas es casi un vaso lleno de agua con 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana orgánico, como 1 cucharadita de jugo de limón. Lo mezclo y me lo tomo. Eso me lo tomo mientras está preparando mi café. Y la razón por la que lo tomo todas las mañanas, no importa si no me gusta el sabor, es porque funciona como una bebida detox y te ayuda a quemar grasa. Eso me lo recomendó mi nutrióloga cuando iba con ella hace unos meses. Ella fue la que me mandó empezar a tomar eso en las mañanas y después también lo empecé a ver en un montón de partes, en el plan alimenticio que estoy llevando ahorita, de muchas bloggers y youtubers lo he visto, entonces tiene muchos más beneficios que puedes buscar y puedes investigar, pero esa es la razón por la que yo lo tomo. Y después, como les dije, preparo mi café, café normal con un poco de leche de almendras y un poco de stevia y ya. Solo que el día de hoy quise probar algo diferente porque ayer encontré esta receta en este libro que tengo, que es este, Balanced and Beautiful. Es un reset de 5 días de tu mente, cuerpo y espíritu. Entonces aquí tiene un montón de recetas, como una guía de 5 días para hacer un reset en tu vida. Y se divide como en... Ah, sí, se divide en refrescar, motivar, inspirar, energizar y relajar. Entonces son como los capítulos del video, del libro.
Y todavía no termino de leerlo todo, pero encontré ayer una parte donde dice Morning Mocha, una receta que está como escondida entre muchas otras cosas. Y es esta, aquí dice que es un smoothie que te puedes tomar antes de un entrenamiento o un ejercicio intenso. Entonces, a mí me encanta todo lo que es smoothie y café, me encanta. Y proteína, me encanta. Y esto es todo combinado y me encanta. Entonces, ayer en la noche dije, lo voy a probar mañana. Pero no había pensado que tenía que grabar este video y no es lo que normalmente tomo. Entonces, yo ya tenía planeado tomarme después un smoothie también con proteína. Y la regué porque tomé como dos veces proteína cuando eso es lo que normalmente no hago. O sea, en el segundo smoothie le puse como la mitad de la copita porque la proteína es de vainilla y quería que supiera un poquito a eso porque eso igual como que le da un toque al smoothie. Porque pude hacerlo con nada más las frutas y verduras, pero quería ponerle un toquecito y le eché un chorrito nada más. Así que realmente no tomé como doble proteína, pero fue un poquito. Y sí, después me hice ese smoothie que lleva espinaca, col rizada, mango, proteína de vainilla y agua de coco y otras cosas que ahorita les digo. Ok, y esta es la receta. Está súper deliciosa. Me encanta probarla todas las mañanas. Bueno, siempre lo combino esto y los hotcakes veganos que me preparo. Que de hecho igual, ahorita lo que he estado desayunando es solamente eso, el smoothie o los hotcakes veganos que les compartí en mi blog. Les voy a dejar el link en la descripción por si quieren tener esa alternativa de hotcakes porque están deliciosos. Son gluten free y veganos y es el mejor desayuno ever. Ok, y aquí al lado de hecho dice el morning mocktail, como ellas le llaman. Y es eso que les decía, el agua con vinagre de sidra de manzana y un poco de limón. Y el limón es la clave, porque yo no lo había tomado con limón. Desde que me lo recomendó mi nutrióloga, tomaba solo una cucharada de vinagre de sidra manzana en agua y sabía feo, muy feo. Y ahorita que vi esta receta que le agregan un poquito de limón, sabe diferente, no sabe tan feo. Y ahora, para que entiendan todo de lo que les estoy hablando, el plan que estoy siguiendo, hace varios meses empecé a seguir a Karina y Katrina de Tone It Up y ellas son expertas en fitness y salud. Creo que están certificadas en eso, me parece. Tienen toda una increíble comunidad de fitness en redes sociales, hacen videos, tienen una aplicación en la que puedes hacer ejercicio, tienen un montón de libros, de recetas o como ebook. Tienen también productos en tiendas, hacen eventos, me parece. Entonces yo ya tenía un tiempo que ya me había aburrido de lo mismo, de estar haciendo ejercicio de la misma forma. Por muchos años había hecho ejercicio con Blue Pilates y después de muchos años pues me aburrí. Y lo mejor es estar probando cosas nuevas porque si no, no vas a querer hacer nada. Hubo una temporada en la que no quería hacer ejercicio porque era como, oh, otra vez tengo que hacer los 40 minutos y me canso demasiado y no lo disfruto. Y es porque la forma en que lo estaba haciendo ya me había acostumbrado y ya me había cansado de ella. Entonces no es nada malo Blue Pilates ni nada de eso, pero ya me había acostumbrado tanto a ella que quería un cambio. Entonces por eso ahorita estoy con Tone It Up. Las he estado siguiendo, he estado comprando sus cosas. Cuando fui a Los Ángeles compré su proteína y la probé. También compré sus snacks de proteína, los probé, no me gustaron, debo ser sincera, no me gustaron, pero la proteína está deliciosa y las recetas que tienen están deliciosas. Entonces a partir de ahí, como en julio, agosto, fue que las empecé a seguir. Empecé a comprar sus productos, sus proteínas. Sus proteínas son veganas, a base de plantas, no genéticamente modificadas. Y sí, después de que había probado esas proteínas se me acabó. Y después tuve otro viaje, fui a McAllen con mi familia. Entonces aproveché ahí y compré un montón de proteínas y ya tengo para de aquí hasta el siguiente año. Porque igual están súper baratas, a mí se me hace un precio súper accesible. Creo que están en $24, $23, se me hace accesible y es vegana, no genéticamente modificada, y siento que está cool y está muy rica. Entonces empecé a investigar y investigar, meterme más en sus blogs y así, y encontré que tenían como estos ebooks o planes alimenticios. Tienen obviamente un libro que venden todo un plan nutrimental más pro, pero ese es un paquete más caro y estaba tentada a comprarlo, pero dije no, mejor primero prueba algo más sencillo, ver si puedes con él, y si sí, pues ya compras después el más caro, ¿no? Entonces tienen ellas un ebook gratis de 5 días detox y ese fue el que descargué y ese es el que estoy siguiendo ahorita como para iniciar, porque siento que
me serviría muy bien un detox. También para probar nuevas recetas y todo eso. Entonces, de hecho, aquí lo tengo en mi iPad, lo descargué. No lo quise imprimir todo, solo imprimí algunas hojitas. Y este es el PDF. Es casi como relacionado con este, porque aquí tiene también varias recetas. En este libro también hay varias recetas de aquí, pero aquí ya es un plan bien estructurado, con los ejercicios, con las comidas, todo bien hecho. Aquí es como nada más una guía, y es más que nada libro y como motivacional, y esto ya es una guía bien que puedes seguir paso a paso. Voy a crear una publicación en el blog completa, donde les voy a dejar ahí todos los links para que vayan y descarguen todo lo que esté mencionando en este blog. Ahí lo voy a escribir más a detalle, así que si quieren descargar esto y ver más a fondo de todo lo que les vaya explicando, de todo lo que les vaya comentando en el video, vayan al link de la publicación en el blog y ahí lo van a encontrar todo. Y bueno, aquí yo tengo como el calendario semanal de comidas de Turn It Up, de el reset de 5 días. Está aquí abajo de mi control de hábitos. Estos son mis hábitos actuales, tengo que actualizarlo más tarde. Pero sí, este literal es el que estoy siguiendo. Y esto me parece que es este día el que estoy siguiendo. Sí, estoy en el día 4 del reset y también estoy haciendo los ejercicios que les voy a mostrar acá. Aquí imprimí y pegué las hojitas, que de hecho aquí está padre porque te dice lo que te toca de comer del día, está de un lado, y los pasos que tienes que hacer de ejercicio como repeticiones son 3 veces el set que tienes que hacer, cada uno son 15 repeticiones, lo tienes que hacer 3 veces. Y también tienen una aplicación en donde puedes encontrar más ejercicios y así, pero eso es de paga y todavía no le he querido contratar. He estado haciendo cardio como por mi cuenta, como saltar la cuerda, como ya vieron, así que lo que estoy haciendo no es tan intenso. Estoy haciendo todos los toning moves y saltando la cuerda durante 21 minutos, pero sí me gustaría como agregar otro video de alguna otra rutina que encuentre en YouTube y hacerlo aparte de esto, la cuerda y el video. Entonces aquí tengo todos. Como hoy es el día 4, no está aquí, está acá. Acá lo pongo para verlo, así que lo voy a mover de aquí y acá está. Estoy emocionada porque mañana ya es el último día, el día 5, y después de eso me voy a dar un break un día, porque me gustaría que los domingos sean los días de break, de no hacer ejercicio, aunque básicamente eso no puede ser posible porque los domingos entreno, pero no haría doble ejercicio ese día. Y lo padre también de este ebook, bueno, aquí vienen un montón de recetas, obviamente. Te dice cómo es que puedes hacer tus combinaciones, todos los pasos a seguir para preparar las cosas, lo que les dije, el calendario como del día. Pero también tiene una parte de la lista de despensa, lo que tienes que comprar. Y está padre porque ya te incluye todo, todo lo que necesitas para la semana. Ya está ahí. Y esto fue lo que utilicé la primera vez que fui a comprar todo. Y también tiene un calendario como aparte que tú puedes llenar, por si no te gusta como lo tienen ahí. En el calendario de allá, tú lo puedes modificar, lo puedes cambiar cositas y así, solamente siguiendo los lineamientos de aquí. Aquí te explican completamente todo y te dicen que sí puedes comer y qué es lo que no. Todo para llevar una detox bien. Ah, y otro dato curioso, tienen como diferentes planes alimenticios, tienen uno que es normal, con carne y todo eso, tienen otro vegetariano, y no me acuerdo si tienen uno pesquetariano, algo así, no sé, yo descargué el vegetariano, pero tienen otras dos opciones me parecen, entonces yo seguí el vegetariano, porque no como carne roja, así lo que van a ver hoy va a ser básicamente vegetariano. Y ahora de mis comidas del día también, ya me comí una manzana verde con una cucharada de crema de almendras, ahí dice que es una manzana con canela, pero dije, no, me gusta mucho la manzana con crema de cacahuate o de almendras, ahorita tengo de almendras nada más, entonces almendras, y estuvo delicioso. Son las ahora casi 4 de la tarde y de hecho no tengo hambre, pero ya voy a comer porque ya es la hora de comer. Bueno, es que también hoy empecé a comer un poquito tarde. Como tenía que grabar este video, pues hice toda mi rutina un poco más lenta y estoy comiendo mucho más tarde de lo que debería comer. Así que la manzana no tiene mucho que me la comí, pero ahorita voy a prepararme, yo creo que un poco de quinoa, porque la preparé ayer. Ayer hice un video sobre eso, entonces tengo un montón de comida preparada y voy a ver qué más le pongo. Si me siguen en Instagram, les he estado compartiendo últimamente mis comidas, entonces ya sabrán un poco de lo que como, pero aquí quería como entrar más a detalle cómo es que estoy siguiendo todo, cómo estoy obteniendo las recetas para que ustedes también las puedan descargar y tener, si quieren seguir el plan que es el
libro completo. También estaría súper cool. Esa es una meta que yo tengo a futuro. No quiero como comprarla y no seguirla. Entonces ahorita voy bien con esto. Y esto también está súper... Ah, ya me acordé. Tengo aquí también este otro que es 31 días... Meal plan, y este lo sacaron ahorita para todo el mes de octubre. Es un reto que está vigente ahorita en octubre y que yo lo compré con ese propósito para seguirlo, pero no me preparé bien y no lo inicié como al pie de la letra con ellas. Entonces, más que nada me sirvió para empezar a ver un montón de recetas. Aquí tienen un montón de cosas, entonces está muy padre también ese plan, porque si quieres ponerte como una meta de un mes, ahí ya tienen todo el plan, todas las comidas, las 4 semanas, un montón de recetas con ingredientes de temporada. Tiene una sección especial como de recetas con calabaza y cosas muy otoñales. Y también de ahí estoy sacando recetas. Eso es lo que me estaba basando durante estas semanas. Y de hecho la comida de quinoa de hoy no la voy a seguir de ese plan, sino la voy a seguir de este plan porque quieren una receta así. Entonces es lo que voy a seguir. He estado como combinándolas un poquito. Y nada más la comida es lo que voy a cambiar el día de hoy. Así, y este cuesta $31. Se me hizo súper accesible y te tiene todo el plan completo de un mes. Y de hecho las recetas las puedes utilizar para los siguientes meses, no importa. Es como una versión pequeña de... No, perdón, este libro no. Lo que les decía del libro, el más grande, de nutrición como de vida. Es como todo un cambio de estilo de vida. Ese les puede servir, pero esta es una versión pequeña como de temporada otoño. Ya tengo todos mis ingredientes afuera. Voy a hacerme una como ensalada de quinoa. La quinoa que preparo tiene edamame. Está, porque me encanta. Le pongo un poco de mostaza también ya al final. Y le voy a poner... Oh, saqué el brócoli. Me equivoqué. Ok, no. Le voy a poner col rizada. Pero es que lo vi verde y creí que era la col rizada. Fallé. Ok, y ahora sí es la col rizada. Y un poco de tomate cherry. Y aparte, como snack temprano, porque al rato me voy a comer otro snack diferente, esos son zanahorias y hummus. Y esto es uno de los beneficios de preparar la comida con anticipación, el tener todo cortado, fresco, prehecho. Acá está todo cortado, pelado y así, porque literalmente toma como unos 5 minutos hacer todo y ya tengo la comida. Por si quieren saber más sobre esto, esperen los siguientes videos en Octava Avenida. Hace un buen rato estuve pendiente en el chat, en el estreno del video, y estuvo muy cool. Está padre la nueva función de YouTube, de que puedes estrenar videos, pero no siento que sea lo mejor para hacerlo en todos los videos, sino como videos emocionantes, videos que tengan mucha expectativa y que la gente quiera estar como comentando en el video. Entonces sí está cool. El video se prestó un poco, el room tour se prestó un poco para eso, para el estreno. Si hubiera sido otro video, no creo que lo hubiera activado, pero ese siento que sí se prestó para eso. Porque igual fue un video largo, entonces pudimos estar un buen rato en el chat. Ahora que ya sé cómo funciona, voy a planear cosas padres para hacer como videos con propósito de que se estrenen. Y estaría muy padre. Ok, y ahora ya es casi tiempo de mi snack, pero me voy a esperar un ratito más porque quiero escribir como mis metas fitness. Ya como mañana es mi último día de este, como la primera meta que tengo fitness, quiero escribir mis metas a largo plazo, como hacer una lluvia de ideas de lo que quiero hacer de acuerdo a mi trayectoria fitness, como organizar todas mis ideas para establecerme metas e irme motivándome y así, porque todo tendrá sentido en los videos que siguen. Siento que no puedo hablar mucho de eso porque eso viene en videos próximos, pero sí voy a organizar eso. ¿Cuáles van a ser mis siguientes ejercicios a partir del lunes? Si voy a seguir haciendo esto con Tony Love. Y listo, ya tengo como el plan fitness del siguiente mes. Y mi meta fitness es hacer ejercicio de 5 o 6 días a la semana
Más que nada crear el hábito, ya con esta semana voy a empezar el hábito y quiero continuarlo. Voy a iniciar el siguiente lunes porque me voy a dar el domingo de descanso y ese día voy a tomar foto de progreso en el inicio y en el final voy a tomar otra foto de progreso. Aquí puse que son 4 semanas, un día de descanso a la semana o 2. Dependiendo si no puedo alguna semana, no me quiero presionar tanto y por eso puse de 5 a 6 días. Y aquí apunté como el reto que estoy haciendo actualmente de saltar la cuerda 21 minutos por 21 días. Lo veo complicado porque me di cuenta que tengo posiblemente un viaje programado entre estas fechas y de hecho este día me voy de viaje también. Entonces espero encontrar tiempo para terminar el reto, si no, no sé qué voy a hacer. Porque igual estoy contemplando un día de descanso en las semanas. Entonces acabaría en esta fecha aproximadamente. Y al final quiero cronometrar mi tiempo de resistencia. Ahorita estoy como en un minuto 20 de resistencia. Y quiero incrementarlo, a ver qué tanto puedo para esta fecha. Y la forma en que voy a estar ejercitando va a ser haciendo esto. Primero estiramientos, después toning moves, que es con la aplicación de Tone It Up, que me tarda aproximadamente como 15 minutos, de 15 a 20 minutos. Y después hacer un video de 20 minutos de Jillian Michaels, que es este de aquí. Tengo este DVD y tiene, es un programa de 30 días y es como, creo que son 3 videos. Y es un video para cada semana, no, para 10 días. El primer video para los primeros 10 días, el segundo los otros 10 días y el tercero los últimos 10 días. Entonces yo sentía que mi rutina ahorita estaba muy ligera y la podría hacer mejor. Entonces le voy a aumentar esto. Si veo que no puedo, tal vez voy a quitar los toning move si es que no puedo. Y me voy a quedar con este, no sé. Y después termino con cardio, saltar la cuerda 21 minutos. Esto igual lo puedo dejar, lo puedo pausar cuando termine mi reto. Entonces, no sé, aquí puse una como nota que está bien si no puedo. Si no tengo tiempo o algo así, reduzco no hacer uno de estos dos. Porque en total es como de una hora, pero haciéndolo bien bien. Y a veces me suelo distraer un poco y me tardo más. Y no quiero tardarme tanto haciendo ejercicio. Entonces, dependiendo del tiempo, si es que puedo. Esto sería como lo ideal, pero ahí veremos. Este es como mi plan que voy a iniciar el lunes después de que termine eso de ahí. Por cierto, no les he enseñado la aplicación que uso. Bueno, porque ahorita no he estado utilizando la aplicación porque estoy siguiendo eso. Pero la aplicación que tanto me preguntan, esperen, fondos de pantalla en octavonia.com. Y ahora sí, la aplicación es esta, se llama Tone It Up. Y como ven, esta parte es de clases. Aquí esto es de paga. Te cobran como $7 al mes, pero te lo cobran anual. Y si lo compras mensual, o sea, de ir pagándolo mes con mes nada más, te salen $13. Aquí tienen un montón de clases que son videos que van apareciendo. Bueno, que tienes acceso únicamente cuando pagas. Y aquí están los toning moves. Como este mes es un reto de 31 días y todo eso de otoño, todo lo están haciendo por 31 repeticiones. Y estos son los ejercicios, los ponen como GIF. Y listo, cuando terminas, aquí te cuenta como un día. Tú puedes poner aquí los días que tú quieras hacer ejercicio, cuántos días. Y eso está padre porque aquí luego ponen algunas fotos que incluso tú puedes utilizarlas y subirlas a tu Instagram. Están como del tamaño perfecto para Instagram. Y listo, eso es toda la aplicación. Y es ahí donde salen los toning moves. Ya es hora de un snack y voy a sacar mis barras. Aquí estas son todas las barras de proteína que tengo. Estos los acabo de comprar hace poquito. Estos también, pero no me encantaron. Me gustaron más estas barras. Son Clif. Esta de chocolate brownie y esta es de blueberry acai y me encantan. Estas dos son mis favoritas y como ven ya me quedan pocas. Había comprado como 4 cajas hace un tiempo y ya me queda solo esto. Y estas que no me gustaron, estas sí, pero estas no me gustaron mucho. Pero bueno, me las voy a terminar comiendo en algún punto. Pero mientras estoy disfrutando de la vida con estas, así que voy a elegir una, no sé cuál. Yo creo que brownie. Y me voy a comer esta y voy a empezar a preparar mi cena. Porque me toca un montón de verduras horneadas. Y eso tarda como unos 40 minutos. Así que lo voy a poner desde ahorita. En lo que espero que se caliente el horno, voy a preparar aquí todo en el recipiente. Hay cebollas, aquí hay col de Bruselas, brócoli y camote. Y voy a poner un poco de todo aquí con un poco de aceite de oliva y sal y nada más. Y lo voy a poner como 30 minutos en el horno y listo, eso va a ser mi cena.
y así es como se ve mi comida. No estuve al pendiente del tiempo, la verdad, y creo que se me pasó un poquito. Mis champiñones desaparecieron. Vean esto. No sé, yo creo que sí me pasé de tiempo, no estuve al pendiente, pero sabe delicioso. Eso sí que se los puedo asegurar, está delicioso. Yo jamás había probado las coles de Bruselas, pero muy bueno. Ahora voy a disfrutar de mi cena mientras veo unos videos de YouTube. Y no lo había mencionado, pero he estado tomando agua todo el día. Es lo único que tomo. No soy de tomar muchos refrescos y no soy de tomar muchos tés. El único té que me encanta es té Lipton, pero trato de no tomarlo seguido porque si no es una adicción para mí. Té Lipton, té verde, es mi máximo. Ok, esto ya se salió de control. Estaba cenando, iba a ver nada más dos videos de Shane Dawson, pero terminé viendo 7. Estoy en el 7º video porque es muy adictivo. Y él hace como estas miniseries de videos que los divide en partes. Entonces, cuando empiezas a ver uno, tienes que terminarlo. Y yo me eché 3 miniseries y por poco no acabo este video. Ya son las 11 de la noche y es mi hora de dormir. Así que ya acabé de cenar desde hace rato. Ya lavé mis platos, ya estoy lista para dormir. Me falta terminar de ver este video, pero lo veré arriba mientras me acomodo ya para dormir. Así que espero les haya gustado el video de hoy. Si es así, denle manita arriba. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones porque el siguiente video va a estar muy padre, súper informativo y ya quiero que lo vean. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Adiós.